深邃的人心潮澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。挺过Emprendedores. Episodio 20. ¿Ves a ese superhéroe? Él está representándote. Recuerda sus movimientos y ritmo. ¿Ese soy yo? Sí. Wendy, ¿esto es necesario? ¡Por supuesto! ¡Saludos! ¡Soy Li Han! ¿El mejor? ¿El mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Mírame, contundente! ¡Soy como un temblor! ¡Yo manejo el ritmo y te manejo el algoritmo! ¡Yo te borro el disco y te ondulo como un sismo! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Luca! Bien, ahora que tenemos tiempo, ¿por qué no me cuentan de dónde se conocen? Él va primero. Ese esposo de mi exesposa constantemente saboteaba a mi familia. Finalmente, lo lograste. Si crees en sus disparates, el mundo entero será un desastre. ¿Cómo les va a los dos? ¿Están divorciados? ¿Qué divorcio? Déjame contarte, el mes que viene, ¿vamos a tener un bebé? Vamos, tú y yo no podemos tener un bebé. Oye, cuida lo que dices. Está bien. Xiu Xiu me habló. ¿De qué tipo de persona es? No me importa. Xiu Xiu y yo somos más felices de lo que no lo fue contigo. Y Wendy me buscó para organizar un baile creativo para Talkbox. Y por supuesto que aceptaré el trabajo. Mientras Xiu Xiu esté feliz. ¿Feliz? ¿Por qué? Porque ella no se equivocó contigo. Ella dijo eso. Tú eres un loco. Pero este mundo está creado por locos. Entonces Xiu Xiu y yo usamos Talkbox. Hola, hola. Adivina con quién estoy ahora. Estoy sentado con Guo Xinyan. Guo Xinyan, te está haciendo pasar un mal momento ahora, ¿no es así? Te pido que no te rebajes a su nivel, ¿eh? Guo Xinyan, te está haciendo pasar un mal momento ahora, ¿no es así? Te pido que no te rebajes a su nivel, ¿eh? Xiu Xiu, soy yo. He estado demasiado ocupado, olvidé decirte algo importante. Después de que me diste la escritura de la casa para sacar préstamos, saqué 800,000. La mitad era tuya. Ahora es mucho más valiosa. Estimaron que al menos 35 veces esa cantidad. Lo que significa que su bebé nacerá en cuna de oro. Tus días de pobreza se acabarán para siempre. Lo que significa que su bebé nacerá en cuna de oro. Tus días de pobreza se acabarán para siempre. Just the thought of you makes me stop before.
Ya fue suficiente. Basta de presentaciones. Me quedó claro su vínculo. Volvamos a los negocios. ¿Hay algo que quieras que mejoremos? ¿Mejorar qué? El baile. ¿Estás hablando en serio? Puede que ni siquiera lo hagamos. ¿Qué ocurre? Se llama marketing. ¿Ah, esto es marketing? ¿Qué amo, amo? Por favor, dime, ¿quién es el más hermoso? Amo, amo, por favor, dime, ¿quién me ama más? Palabras de amor de medianoche. Me estás haciendo parecer a Romeo. ¿Y qué? Son muy parecidos. Tú también dices, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Tienes que respetar mis sentimientos. En el escenario no puedes hacer visibles tus sentimientos. Tienes que ser conocido y recordado. Este no es un baile en el que pensé al azar. Encuesté a muchas personas. Mira, la mayoría de los usuarios de TalkBox son jóvenes enamorados. Son capaces de enviar palabras de amor durante toda la noche. Con esta app no necesitan reunirse o sentirse incómodos. Es por eso que tenemos esta idea, el tema de amor a medianoche. Simplemente no lo soporto. ¿Qué parte podemos mejorarla? No lo mejores. Cancélalo. ¿Con qué no estás satisfecho? ¿Conmigo o el programa? Estoy tranquilo. Oye, tienes que relajarte. Creo que es una idea muy creativa. Y todos hemos trabajado duro. No puedes simplemente cancelarlo todo según tus preferencias. Oye, tengo miles de usuarios. ¿Es necesario hacer todo esto? No se trata de usuarios. Lo que tienes que hacer ahora es que la gente te conozca y te recuerde. No solo te escucharán si les das una palmada en la espalda. Pero no me humilles. Si vistiera como él, me quedaría en casa. La verdad es, simplemente te odio. Tienes muchos conflictos. Guo Xinyan, déjame decirte. He estado años en esta industria. Bailar es todo para mí. Espero algún día lo entiendas. Y como no se conocen, entonces tenemos que presentarlos de manera profesional. Si no fueras tan prejuicioso, admitirías que bailar es hermoso. Lo admito, pero no eres hermoso. Xu Xu ya no puede bailar, pero igual se le pagará. Y yo tengo que aceptar más trabajos. Si no me he visto como me ves ahora, nadie me contrataría. Admito que no soy hermoso. Ni tú. Recuerda que cuando hipotecaron la casa para obtener el dinero, eras como un indigente, eras bastante desagradable. Hipoteca en nuestro departamento para conseguir el dinero. Son los papeles. Si la aplicación es un éxito, el dinero se multiplicará por 100. Entonces me haré rica. Puedo correr riesgos. Pero nuestro objetivo es encontrar belleza en lo desagradable. Es el significado de nuestra existencia. Promocionar cosas tan hermosas es el propósito de este baile. No lo entiendo. ¿Por qué no estás satisfecho? ¿Qué tiene de malo que los usuarios sepan que pueden tener una cita a través de TalkBox? ¿Acaso eres un tirano? ¿Por qué eres tan arrogante? ¿Es el sarcasmo tu único recurso? Esta vez concuerdo con él. Oye, escucha, cuento contigo, ¿está bien? Si mi mamá te regaña, simplemente aguanta. ¿Y por qué me regañaría? Le mentiste por dinero. Ayer le dije la verdad. Seguramente sigue bastante furiosa. Dale esta tarjeta, ¿ok? Intenta alegrar a nuestra mamá. ¿Me pondré una estrellita en la frente? ¡Hola, mamá! ¿Mm?
Hola, señora Yang. Le compré una pequeña despensa. Niño, ¿por qué compraste tanto? Van a caducar pronto. Desperdicias tu dinero. Bueno, pero ¿de quién aprendí a desperdiciarlo? No te distraigas. Yo iré a poner el pescado en la nevera. No lo pongas ahí, nos lo vamos a comer. Mi mamá cocina el mejor pescado del mundo. Regresé solo para consentir a mi estómago. Qué graciosa. No voy a cocinar. Estoy dando clases. ¿Qué está pasando? Está dando clases a la hija de su amiga. Ah, ¿y de qué? Matemáticas. ¡Mamá! Deja de dar clases. Ve a cocinar para nosotros. Luca puede hacerlo. Es muy bueno en matemáticas. ¡Increíble! ¡Confía en mí! ¿Sí puedes? ¡No hay problema! Bueno, solo queda una pregunta. Ayúdala a resolverla. Hola, hola. Hola, señor. Si tienes alguna duda, puedo ayudarte. Oh. Está de aquí. ¿Está? Muy bien. Déjame ver. A y B estaban pescando junto a un río. A capturó 3 peces, B capturó 2, querían comerlos. Un transeúnte vino a preguntar si podía comerse el pescado con ellos. Luego los 3 dividen los 5 peces en partes iguales. El transeúnte dejó 10 yuanes. ¿Cómo dividen el dinero A y B? A y B. Mamá, ¿por qué te ves tan enojada? Dime por qué no debería de estarlo. Ya somos novios de verdad. ¿Y cuando me engañaste para que te diera dinero? ¡Ahí no era nada! Lo sé, y por eso hoy vinimos a hablar de eso. La vez pasada nos diste 300,000, pero adivina qué. El capital de riesgo de nuestro proyecto fue un éxito. ¡Se multiplicó por 35! Querida mamá, tú eres profesora de matemáticas. ¿Ahora cuánto es? 10.5. No. Oh, ¿hablas en serio? ¡No me engañes! ¿Por qué crees que te engañaría? Te daré el dinero en un segundo. Ahora tengo el dinero. Y al hombre. Míralo, mamá. Lucas se ve mucho mejor, ¿no? Luca en realidad es un buen chico. Es bastante simpático. Pero se ve tan tonto. Los técnicos son todos unos simplones, pero también son bastante leales. Mamá, tengo algo mucho más importante que decirte. Bueno. ¡Ay, desde ahí puedo oírte! Cuando te dé el dinero, debes guardarlo bien. No fue fácil de ganar. Si un día volvemos a pedirte dinero prestado, aunque me arrastre por el suelo, no puedes prestárnoslo. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque Xinyan es un loco. Puede que se le ocurra una idea extraña y quiera recaudar el dinero. Luca y él son mejores amigos. Hasta usan los mismos pantalones. No pensaría 2 veces en darle el dinero. Tengo que estar alerta. Oye, mamá. Tu hija nos está poniendo... Cada vez más como yo. Cada vez más madura. ¡Ah!
Señor, tenga cuidado con los escalones. Gracias. Cuidado, por favor. Tomen aquí, hay algunas bebidas. Ven, ayúdame. Pon esto en la habitación principal. Desecha con cuidado. Eso por mí. Oye, gracias. No lo tires. Señor, ponga esto junto a la puerta, con todo lo demás. Podemos venderlo más tarde. Señora Wu, dudo que valga mucho. Sigue siendo dinero. Señora Wu, compré varias langostas frescas. ¿Quiere que las ponga en el agua? Ay, ¿cómo puedes ponerlas en el agua? Ponlas en la nevera. Las comeremos en una fecha especial. Lo siento, señora Wu, no le entiendo. Está bien, déjamelo a mí. Aquí. Un poco más. Más adelante. Un poco más. Un poco más. Sí, aquí déjalo. Por favor, quita ese plástico. No. No, 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 no le quites el plástico. ¡Ay, que dije que no! Sin el plástico no podré devolverlo. ¿Por qué lo devolvería? Lo compré para usarlo. Rómpelo, está bien, rómpelo. ¿Qué es eso? ¿Pero por papá, qué? Ven, necesito hablar contigo. Aquí, ven, papá. Aquí, tengo que decirte algo. Tranquilo. Pero esta tarjeta tiene 900,000 yuanes. Tómala. Espera un segundo. Explícame primero. ¿De dónde sacaste 900,000? Trabajando. ¿De qué otra manera? ¿Tú? Cuando estabas en el hospital, mamá me dio 52,000. Y le dije que el proyecto que tenía en desarrollo, sí ese, el que tú pensabas que era inservible y no sería financiado. Si vendía la idea, el dinero se multiplicaría por 100. Y me disculpo porque solo fueron 35 veces. Hice los cálculos. 1,1,800,000, la mitad es tuya. Oye, no hagas eso. Esto es solo la mitad. La otra la guardaré yo. Si alguna vez lo necesitas, dime. Tú dame la tarjeta. Y cuando estés endeudado, te devuelvo el dinero. No quiero nada de eso. Papá, te lo ruego. Deja de maldecirme. ¿Yo? ¿Qué tienes que insultarme así? Deberías estar feliz por lo que he logrado. Señor, todo está hecho. Está bien, gracias. 900,000. No puedo gastarlo. Pero debo mucho dinero. Lo usaré para pagarlo. Ya no te enojes. Ven a probarlo. Siéntate. Tenemos que disfrutar de la vida. Ay. Quítate los zapatos. Ay. Bien, aquí pon los pies. Muy bien. Pon tus manos también. Dame esto, la guardaré por ti. Mete tus manos. ¿Tengo que estar atado a esta silla? Esta es una silla de masaje. Cura enfermedades lumbares, artritis. Cuesta mucho dinero. ¿Abrochaste el cinturón? No me asustes. Cañón humano a punto de ser lanzado. Hazlo lento. ¡Ay, uy! Tranquilo, no te muevas. No te muevas, tranquilo, espera. ¡Ay, ay, ay! Esto ay, es normal. ¿Qué le hace a mis pies? Está dándote masaje. Ay, ¿qué le está haciendo a mis Tienes pies? Que aprender a disfrutar. ¿Qué le papá? Hace a mis pies? Ay, cariño, ve, por favor, ayudarme. Ay. ¿Qué pasa? ¡Ya voy, querido! ¡No grites! ¡Tranquilo! ¡Ay, mis piernas! ¿Qué está pasando, Dios mío? ¡Piernas! ¡Dile que lo apague! ¡Me quiero bajar! ¡Está bien, está bien! ¡Ya lo apago! ¡Querido! ¡Apágalo! ¿Qué piensas? ¡Apágalo! ¡Querido, estás bien! ¿Es bueno? Ay, por favor, me quiero bajar. ¿Cómo estuvo? ¡Oh, Dios! ¿Y está hecho en Estados Unidos? Oye, ¿cómo lo supiste? Sería un tonto si no lo supiera. Lo he visto en las películas. ¿Yo qué te hice? ¿Por qué pusiste a tu padre en una silla eléctrica? ¡Eres tan dramático! No se rían. ¿Podrías darme las verduras? Este problema no es científico. ¿Por qué no es científico? Porque pescar está mal. ¿No? Verás, los peces son criaturas vivientes. Tú no puedes hacerles eso. Usan un gancho de hierro y les perforan la boca. Los arrastran por la nariz y luego estarán devastados los peces. Devastados. Somos buenos niños. Tenemos que proteger la naturaleza, amar a los animales. No podemos hacer eso. Esta pregunta es tan asquerosa. Pero me dijiste que era asquerosa. Se lo diré a la profesora Yang. Puedes decirle a cualquier profesor y eso no le quita lo asquerosa. ¡Profesora Yang! ¡Dijo que la pregunta es asquerosa! ¿Qué? Cuida la olla. Ok. ¿Qué pasa? ¿La pregunta es asquerosa? Sí, un poco. Está bien. Entonces le explicaré.
A ver si es asquerosa o no. 5 peces, divididos entre 3. El cliente pagó 10 yuanes. ¿Qué es lo que él debía pagar? Eso es un tercio, ¿no? El precio total por los 5 es de 30 yuanes. 6 por cada uno. A contribuyó atrapando a 3. 18 yuanes. Y B logró atrapar a 2. 12 yuanes. Así es. A y B comieron la misma cantidad de pescado. Ambos 10 yuanes. Lo que significa que A se llevó 10 de los 18 yuanes, quedando 8. B, 10 de 12 yuanes, quedaban 2. 8 más 2. 8 yuanes. Los 10 yuanes que pagó el cliente. ¿Es asquerosa? No, no lo es. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. La clase terminó. Puedes irte a casa. Gracias, profesora Yang. Adiós, profesora Yang. Nos vemos. Ten cuidado. Una duda. ¿Quién es el asqueroso? Yo soy asqueroso. Se suponía que debías ayudar. Es tecnología negra. ¿Pagaste más de 30 mil por esa basura? Si te sobra el dinero, podrías contratarme un masajista ciego para darme masaje todos los días. No costaría ni 30 mil hasta el día en que me muera. En verdad, eres un idiota. ¿Dónde está la tarjeta? ¿Qué tarjeta? La que me acabas de dar. 900 mil, no más problemas. Y mi televisor. Ese televisor pequeño es genial, se ve bien. Pero tenías que comprar uno grande. ¿No lo viste? Las figuras están deformes. Se ve borroso. Tú eres un alborotador. Te compré un sillón de masaje que cuesta 30 mil yuanes y traje un televisor grande para que lo disfrutes. ¿Por qué querría hacerte daño? Tuviste suerte de ganar la lotería. Y si pierdes la próxima vez, tendrás que devolver todas las cosas. Por favor, papá, ¿cuál lotería? Se le llama inversión, ¿lo entiendes? ¿Inversión? No te creo. Especulación querrás decir. ¿Por qué alguien invertiría en ti? Oye, estos días tu madre y yo ni siquiera hemos podido dormir bien. Estamos asustados, imaginando el día en que veremos tu cara saliendo en televisión. En esos programas donde exponen delincuentes siendo esposados, ¡chan, chan! Y yendo a la cárcel, Dios mío. Ey, por el amor de Dios, te preocupas mucho por mí. ¿No instalé TalkBox en tu teléfono también? Papá. Te lo diré de esta manera. A la gente le encanta usar TalkBox y lo instalan. Es por eso que gano dinero. ¿Ahora entiendes lo que estoy tratando de decir? ¿A la gente le encanta TalkBox? Sí. ¿Y por qué obtuviste el dinero? Xinyan, limpia la mesa. Vamos a comer. Bien. Estás tratando de hacerme enojar. El que me está haciendo enojar eres tú. ¡El pescado! Muy bien, a comer. Bien. Como sea, brindemos primero. Bien. Salud. Salud. Señora Yang, esta tarjeta tiene 10.5 millones. Y es para usted. Por favor, tómela. Se la merece. ¿Entonces serás tú el encargado del dinero? Ay, no. No soy yo, le explico. Ella me dio la tarjeta antes de que llegáramos. Me dijo que me vería mejor si yo se la daba. Y por lo general las cosas, no. Luca, no tienes por qué estar tan nervioso. La última vez fue porque realmente necesitaban el dinero. Pero no me engañaron. Pero eso ya es historia antigua. Así que no es necesario que te preocupes. Historia. ¿Verdad? Bueno, estoy a punto de jubilarme. Tengo mi pensión. Dime cuánto dinero voy a necesitar, ¿eh? Pero esta tarjeta la tomaré. La guardaré por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando se casen, tengan bebés, compren su casa, van a necesitar dinero, ¿verdad? Oye,
Estoy comprometida con su vida en pareja y la profesión. Realmente eres mi mamá. Luca. Diga. Cuando estábamos en la cocina, mi hija me dijo que algún día podrías venir llorando a pedir la tarjeta y más dinero y quiero que me digas por qué. No, yo no sé qué. Yo no te dije eso. Lo dijiste. Tienes que ser honesta. Luca. Dígame. Ya te estoy tratando como un familiar y te agradezco por ser tan bueno con mi hija. Hijo, de ahora en adelante, si alguna vez necesitas dinero para tu carrera, dime cuánto y te daré todo lo que necesitas. Ni siquiera es algo que me importe. Si sube 30 veces, 40, 50. Eso es correcto, tiene razón. No escucharé esta amargada. Oh. Voy a guardar esta tarjeta. Ni siquiera le agrado a mi mamá. Señora Wu, beba algo. Tú también toma algo. Estás en tu casa. Oye, ¿y las langostas que compré? Están en la nevera. Las guardé para los invitados. Las compré especialmente para ti. Y además, ¿Wendy no es una invitada? Ay, lo siento. No pensé en ti como una invitada. Eso es genial. Guárdelas, está bien. No me gustan las langostas. Es mejor guardarlas. Si vas a la cárcel, yo las cocinaré a fuego lento y las llevaré para visitarte. Padre. Señor Wu, usted es muy divertido. Guarda silencio. Coman. Bueno, Wendy, toma esto. Hoy trabajaste muy duro. Pruébalo, está muy bueno. Está bien, gracias. ¿A qué te refieres con eso? ¿Estar con él significa que tendrás que seguir trabajando? Wu Shenshan. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando no podía lograrlo, decías que era un perdedor. Ahora que lo he hecho, dices que estoy especulando. Dime qué tienes en mi contra. Te compré un sillón para masaje de 30,000 y seguiste quejándote como si realmente te hubiera dado un shock. ¿Qué quieres de mí? Wu Shenshan, no le hables así a tu papá. Siéntate. Hijo, tranquilo. Ya conoces el humor de tu padre. Anda, sigue comiendo. Trabajé muy duro para ganar dinero y hacerlos sentir orgullosos. ¿Y qué? Ahora no puedo comer ni vomitar. ¿Quieres vomitar? Ahí hay un balde. Vomita antes de comer. ¿Enorgullecerme? No se ve de esa manera. ¿Sabes qué? Creo que solo estás presumiendo y te ves muy mal. Antes solo volvías a casa una vez al año, y cuando lo hacías era porque necesitabas dinero. Bueno, esta vez no. Pero trajiste todas estas cosas. Te hiciste muy rico, ¿eh? ¿Querías escuchar algo agradable en casa? Querías que te alabara, ¿verdad? Bueno, estás en el lugar equivocado. ¿Qué quieres que te diga? Cuando eras un niño, así de pequeño, eras tan lindo y tan adorable. Si alguien lo cargaba, solamente se reía. Pero cuando yo lo hacía, él siempre me hacía pipí encima. Por favor, ya deja de hablar. ¿Estoy mintiendo? Y cuando empezó la escuela, los profesores me citaban todos los días. Se quejaban de él y eso era como una bofetada. Después, el ingreso a la universidad, el examen se hace una sola vez, pero oye, ¿cuántas veces lo tomaste? Lo sé. Siempre seré un perdedor ante tus ojos. Para mí solo tienes insultos. Sigan comiendo. No, señor Wu, en ese entonces estaba ocupado. Debió visitarlos más seguido. Se lo recordaré. Y regresaremos varias veces al año. Por favor, no se enoje. No estoy loco. Su mamá está enferma. Y yo tengo 3 stents en el corazón. Hijo, si te tardas mucho en regresar, puede que ya no estemos aquí. Oye, no te preocupes. Esa silla de masaje que compraste con 30,000 te la tendré bien guardada para cuando seas pobre otra vez. Oye. ¿Qué es lo que te pasa? Estamos conviviendo. Nuestro hijo finalmente regresó y no puedes parar de insultarlo. Ya, tranquila, por favor. Wendy, ignóralo. Comamos. Bien. Come. ¿Qué estás mirando?
Una criada vende huevos. Primero vendió la mitad de una canasta y dos más, y luego vendió la mitad del resto y dos ¿Puedes más. ¿Puedes terminar de comer? Es que está interesante. Ah. Justo ahora. Me dieron un gran regalo. Y yo les daré uno a cambio. Esto es un seguro de gastos médicos mayores. ¿Y adivinen qué? Ustedes son beneficiarios. Mi deseo es que se cuiden, vivan una buena vida juntos y luchen por el éxito. Ah, yo soy su madre. En el futuro, para tu carrera, ya sea que tengan éxito o lleguen a fracasar, mamá siempre va a apoyarlos. Luchen con todo lo que tengan. Bueno, vamos a brindar. Gracias, mamá. Gracias, mamá. También compraré un seguro de esos y tú serás beneficiario. Nuestra futura vida feliz dependerá de ti. Mamá, ¿en realidad soy tu hija o no? Nunca dudas cuando vas a traicionarme. Claro que sí. Pero seamos honestos. ¿Qué estás haciendo? Si compro uno de esos seguros, ¿quién será el beneficiario? El beneficiario debe ser el editor de este libro de problemas matemáticos. ¿Por qué? Porque estas preguntas son tan asquerosas. Gracias a Dios que no me tocó esto en la escuela. De lo contrario, habría reprobado. La editora es la señora Yang. Mi madre. Oye, ¿tu papá siempre se comporta así? Desde que era pequeño, siempre ha sido malo conmigo. ¿Conoces la lengua venenosa? Él la inventó. Siempre está regañándome y nunca tiene nada agradable para decirme. Algunos padres con expectativas un poco altas tratan hacia sus hijos. Oye, podría conseguirles un par de boletos para asistir a la conferencia de internet. Y vean lo brillante que eres. Sabrán qué tipo de personaje es su hijo. Por favor, no lo hagas. Si mi padre me ve en el escenario bailando en mayas, créeme, correrá al escenario y me golpeará. Todos somos muy diferentes. Algunas personas parecen esforzarse mucho, pero no logran nada. Otras lo consiguen, pero se confían. ¿A quién te refieres? Pues a Luo Wei. Soñaba en convertirse en lo que eres ahora. ¿Lo conoces bien? No tanto. ¿Por qué? ¿Nos vamos? Come rápido, todavía tenemos que volver al trabajo. ¿Qué te pasa? La conferencia de internet se celebrará muy pronto. Vienen las personas más importantes de la industria. ¿Qué tiene que ver la conferencia con nosotros? No estamos invitados. No te preocupes por eso. Te lo digo. La razón por la que el office eligió tener una ceremonia de firmas en la conferencia de internet es para atraer a verdaderos personajes para invertir en ella. Y esa es nuestra oportunidad. Jefe, ¿estás diciendo que deberíamos lanzar la aplicación ya? Ahora mismo es el momento perfecto. Pero si lo lanzáramos ahora mismo, ¿no seríamos acusados de plagio por TalkBox? Esas personas no querrán estar involucradas. Vale la pena intentarlo. Esos magnates de internet también podrían apostar. Escúchame, Xiaomang. En este mundo, ganar dinero no es fácil. La cuenta, por favor. Sí, señor. La mesa 3 va a pagar. Come algunos bocadillos. Bien. Ok. Ahora, demos la bienvenida al grupo de TalkBox.
Esta es la primera vez que tienen una reunión con todos los socios del office. Vamos a presentarnos. Alex. Chou Xiatong. Matt Ding. Suke. Ángela. Y una presentación especial a mis dos colegas estrella. Wendy, graduada de la Universidad de Fudan, ha estado en varias empresas de inversión con excelente desempeño. Es experta en la estructura de la empresa y la consultoría financiera. Y a mi lado izquierdo, les presento a Nalan. Graduada en Cambridge, ahora es directora del Departamento de Inversiones del Office. Y recientemente ha sido nombrada accionista, representante del Office en Talkbox. Trabajarán con ella frecuentemente. Me gustaría aprovechar esta conferencia de internet para celebrar una gran ceremonia de firma. Asistirán todos los personajes importantes de internet, todos los personajes de nivel directivo. ¿Cómo aparecerá Talkbox? ¿Cuál es el tema del discurso? ¡Washinian! ¡Aquí estoy! ¿De verdad crees que ir al Tíbet te ayudará? Siempre hay otra salida. Tómatelo con calma. ¿Planeas viajar solo al Valle de la Muerte? Es mejor que no lo hagas. Ve y dile a tus inversionistas que puedes renunciar a tus acciones y a las ganancias. Pero obviamente sin ti, Talkbox no sería nada. Wendy es mi nombre en inglés. Bésame. ¿Qué? ¿Haciéndote el tonto? ¿Washinian, estás muerto? ¡Washinian, estás muerto! Señor Guo. ¿Señor Guo? Bueno, yo tengo una idea. Nuestro Talkbox fue creado cuando estábamos usando trajes de alguna ópera y cantando. Entonces estaba pensando que quizá nuestra presentación debía mezclar Talkbox con la ópera. No hables más. Lo siento, señor Peng. Nuestro equipo no ha hablado sobre la presentación. Así que ahora que estamos aquí, también nos gustaría escuchar su consejo. Hay otro caballo negro en la conferencia de Internet de este año. Su antivirus derrocó a la industria de la seguridad en Internet. Es gratuito. Consiguió más de 100 millones de usuarios y el número sigue creciendo. En esta ocasión, dará un discurso académico. Quizá podamos tomar prestado su discurso y usarlo como una referencia. No creo que funcione. Los informes académicos son demasiado rígidos. Lo siento, interrumpí. Está bien. Lo dijiste sin pensar. Parece que viniste preparada. Bien hecho. Creo que sería aburrido simplemente dar un discurso. Tenemos que pensar en algo diferente. Yo creo que la presentación debería ser elegante, ingeniosa, glamorosa. Quiero escuchar algo. Solo una cosa. Washinian, ¿estás muerto? Washinian, ¿estás muerto? Washinian, ¿estás muerto? ¡Washinian, estás muerto! Te lo ruego. Yo soy Nalan.
幸好你。